El otro día estaba en Twitter revisando algunas notas y el cruce de información y descubrí un tuit muy interesante que decía Edgardo Buscaglia, enemigo de México. Y dije, esto es fascinante. Y empecé a buscar quién era el autor de ese tuit. Y de repente descubrí que pertenecía a una red de tuiteros que en realidad son trolls y bots del gobierno federal. Y entonces, solamente porque por supuesto a veces me sobra tiempo entre 2 y 3 de la madrugada, decidí empezar a darle seguimiento a cómo iban articulando todo el discurso en contra de Edgardo. Es muy interesante porque el intento de descrédito contra Edgardo habla muy bien de él, por supuesto, y dice lo que tiene que decir del presidente Peña Nieto y su equipo de gobernación, que lo más que pueden hacer para intentar desacreditar a los grandes investigadores de este país, además de intentar sacar de la radio y de los medios a las periodistas incómodas, es con investigadores como Edgardo, intentar decir que lo que ellos hacen está atacando la integridad y el buen nombre del país, pero que también son exageraciones. Me gustó muchísimo porque me di cuenta de que tienen la muy aviesa y al mismo tiempo estúpida intención de desacreditar a uno de los investigadores más importantes que tenemos en este momento, no solo para México, sino para el mundo, en temas de delincuencia organizada. Quienes estamos en el periodismo, quienes nos dedicamos a estudiar todos los temas de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de trata de personas y en general todos los temas políticos, entramos en contacto con una gran cantidad de libros, de documentos, de ensayos, de investigaciones de todo tipo, y quienes hemos tenido la fortuna de viajar en diferentes países para escuchar a expertas y expertos, siempre terminamos con una cita de Edgardo Buscaglia. Acabo de estar hace unas semanas en un evento muy, muy importante a nivel internacional en contra de la corrupción que se llevó a cabo en Australia. Y dos de los mejores investigadores australianos, uno de ellos que es como el gran ciberpolicía internacional, que ha sido uno de mis maestros, citó 4 veces a Edgardo. Es decir, tenemos frente a nosotros a un hombre que no solamente es un gran amigo y ha sido un maestro para mí, sino para muchos estudiantes de este país también y para periodistas sin duda, sino es un hombre que va con una linterna en la mano constantemente para señalar aquellas cosas que nos cuesta mucho trabajo comprender. Cuando yo empecé a hacer Esclavas del Poder y decidí viajar por todo el mundo y empezar a mapear y tratar de comprender cómo iba a investigar el lavado de dinero dentro de los vínculos de los tratantes, cómo iban a comprender a los banqueros, la manera en que se lava el dinero en Wall Street, leí varios libros de expertos, sobre todo norteamericanos y algunos ingleses, Ed Bulamy o David, el hijo de Susan Sontag, y de pronto me hacía falta algo mucho más concreto, datos duros, la explicación no solamente de cómo y quién lava el dinero, las cifras más confiables, la comparación de estas cifras en un lenguaje accesible que yo pudiera comprender, porque no soy economista y como algún compañero dijo ayer o antier, yo también reprobé matemáticas durante toda la escuela, no es lo mío, y necesitaba que alguien me dijera, esto es así, así se estructura, así se arma, así se pasa el dinero de una mano a otra, estos son los gobernantes que lo hacen, estos son los banqueros que lo permiten, el sistema funciona de tal y cual manera. Y para poder comprenderlo y atacarlo, se tienen que hacer estas y estas otras cosas. Solamente y gracias al trabajo de Edgardo, pude darme a la tarea de infiltrarme en las redes en diferentes países, desde Asia, Pacífico hasta Latinoamérica, y seguir recordando siempre y llevar en la mano los libros y algunos ensayos publicados por él en diferentes idiomas. En este libro que presentamos el día de hoy están todas las claves para comprender el lavado de dinero y las estrategias para acotarlo. La lucidez de su autor nos entrega otra herramienta ciudadana indispensable para defendernos de esta opacidad y de la corrupción. Edgardo Buscaglia no se detiene en el diagnóstico, que es lo que hacen muchos investigadores.
Él además, este hombre que es un hombre muy valiente, muy sensible, muy compasivo, que escucha a todas las personas, no sé a qué hora tiene tiempo de ello, porque escribe mucho, pone en nuestras manos estas soluciones ante una crisis que está causada no solamente por la falsa guerra contra las drogas, sino una crisis causada por los intereses de la doble moral de diferentes gobiernos y países. En este libro de lavado de dinero y corrupción política, El arte de la delincuencia organizada internacional, lo leí dos veces, de ida y vuelta en un largo viaje, lo subrayé todo y de pronto llegó un momento en que dije, este es un libro que deberían de leer las chicas y los chicos en tercero de secundaria. No es una exageración al decir que el lenguaje que utiliza Edgardo es accesible a todas las personas, pero también es pertinente para que podamos comprender que sí hay salida ante la problemática internacional de la corrupción, la manera en que se maneja el dinero sucio, cómo se convierte en lo que creeríamos que es dinero limpio. Gracias a Edgardo hemos podido comprender cosas tan complejas como la hipocresía de los Estados Unidos frente al fenómeno de ISIS, del terrorismo en el que Estados Unidos quiere atacar e invade países y quiere acotar el terrorismo, y por otro lado tiene una complicidad brutal, enfermiza, patológica y gravísima, que se convierte en una complicidad criminal con los Emiratos Árabes, solo porque son sus amigos del petróleo, y a la vez los Emiratos Árabes son quienes con dinero sucio están avalando y poniendo dinero en el terrorismo internacional. Es decir, Edgardo tiene esta capacidad de mirar, esta capacidad de sentir cómo el lavado de dinero afecta no solamente a las víctimas del terrorismo, sino a las víctimas de trata de personas, a las víctimas de secuestro. Edgardo nos pone un mapa inmenso en el que es capaz de explicar paso a paso quién hace qué cosa, cómo lo hacen y de qué manera podríamos acotarlos desde los diferentes ambientes. Hay académicos que no podrían, no solamente en este país, sino en otros países europeos y de habla inglesa y por supuesto latinoamericanos, llevar a cabo las investigaciones que llevan a cabo sin Edgardo Buscaglia. Hace unos meses entrevistaba, por fin se dejó entrevistar a un agente de SEIDO, lo que antes era SIEDO de PGR, que tiene una información importantísima sobre cosas que están sucediendo en el país. Y de pronto, terminando la entrevista, le pregunté, ¿quién es su autor favorito? ¿A quién admira usted? Y como quién le gustaría ser, y me dijo, a mí me gustaría ser como Edgardo Buscaglia, nunca podré ser tan guapo, pero sí me gustaría ser como él. Yo quisiera pedirle, bueno, por supuesto, Carmen tiene mucho que decir al respecto, ha entrevistado muchas veces a Edgardo y ya estoy haciendo de moderadora, nuestro editor no me va a regañar, pero quisiera pedirle a Edgardo que nos dé una mirada global sobre cómo decidió hacer este libro y entre un viaje y otro alrededor del mundo lo logró entregarnos este magnífico documento. Muchas gracias, Lidia. No sé si quieras contestar ahora o más bien al final. Yo prefiero escuchar la Carmen. Sí, perfecto, ok. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Dice Enrique que el moderador es él, ¿eh? Mira, que te brincaste el turno. Sí, y que el autor va a cerrar su libro y va a cerrar la presentación, dice Enrique. Ok. Gracias, Lidia. Gracias, Edgardo. Y por supuesto, gracias, Enrique. Gracias, Raúl Padilla, por la presentación que hizo hace unos momentos. Yo quisiera iniciar esta intervención y desde luego escucharemos a Edgardo cerrar esta mesa, retomando la propia dedicatoria de Edgardo Buscaglia que nos llega al corazón a los periodistas y que tiene un enorme significado en un país como México. No es una casualidad, no es que se le haya ocurrido simplemente, tiene un profundo significado que Edgardo Buscaglia haya decidido dedicar este libro a los periodistas, y me permito, Edgardo, compartir la lectura de esto que tiene una enorme profundidad. Dedica Edgardo este libro, Lavado de Dinero y Corrupción Política, el arte de la delincuencia organizada internacional, de esta manera: a los periodistas asesinados, desaparecidos y asediados por investigar a la corrupción política mafiosa y por dedicar sus vidas,
al ejercicio de la libertad de expresión necesaria para toda democracia con seguridad humana. Es una dedicatoria que por muchas razones hay que subrayar, porque uno de los elementos, uno de los ingredientes fundamentales para los controles sociales necesarios, indispensables, que forman parte de la respuesta que da Edgardo Buscaglia a este fenómeno de la delincuencia organizada y del lavado de dinero, es precisamente la tarea de los medios de comunicación libres, independientes, críticos. Y por eso es muy importante que Edgardo ponga el énfasis en aquellos que han sido asesinados, desaparecidos o asediados por investigar la corrupción. Te agradezco que hayas puesto este énfasis en un país, en un libro y en un país como el nuestro. El libro de Edgardo Buscaglia, que cuenta con un espléndido prólogo de Carlos Castresana, un gran jurista, como sabemos, que forma parte de la Audiencia Nacional de España, que formó parte de la CICIG en Guatemala y que se encuentra como fiscal del Tribunal Supremo de España en excedencia, un abogado que escribe el prólogo y que habla de una carta de navegación, que es una linda expresión para decir qué cosa es esto. Una carta de navegación, un encontrar las claves del entendimiento del fenómeno criminal y de la mano de encontrar las claves del entendimiento del fenómeno criminal y muy particularmente del tema del lavado de dinero, viene una lista de planteamientos, 20 planteamientos específicos que de seguirse, se entiende, el asunto cambiaría dramáticamente para el mundo. Este libro de Edgardo Buscaglia debe entenderse como una contribución más a las que ya de por sí ha tenido en otros libros y en otras participaciones en foros académicos, en foros mediáticos y en su propia investigación. Este libro coloca ahora el énfasis a una parte de la maquinaria. Edgardo Buscaglia ha sido muy eficaz en su manera de explicar los fenómenos criminales, bajo la posibilidad que tiene como experto que recorre el mundo y que tiene en su haber la revisión de decenas de casos judiciales en decenas de países, y que le permite este ejercicio, una acción comparativa, un ejercicio analítico comparativo que nos habla precisamente de cómo se comporta el fenómeno de la organización criminal en los ámbitos internacionales. Edgardo ha sido, como digo, muy eficaz a lo largo de los años en hablarnos de cómo el tema del narcotráfico, que parecería para muchos que es el único tema, y que hablamos del narco como si el narco fuera la única gran actividad delincuencial del mundo, cuando Edgardo dice, cuidado, el narco es un pedazo de algo que en su maquinaria está absolutamente interrelacionado. 22, 23 delitos que forman parte de esta idea general del crimen organizado en el mundo. 23 tipos de delitos económicos organizados que generan mucha violencia física y patrimonial. Y el narcotráfico es un elemento de un todo, que es lo que Edgardo ha explicado a lo largo de varios años. Hoy nos presenta este pedazo de la maquinaria fundamental, que es ¿y qué pasa con ese dinero que se produce a partir de todos estos delitos correlacionados del crimen organizado mundial? ¿Qué sucede con el dinero? ¿A dónde va? ¿Cómo va? ¿Cuál es la maquinaria? ¿El modus operandi? ¿Por dónde camina? ¿Cuáles son las rutas precisamente de este dinero criminal que después de pasar por otra serie de delitos que tienen que ver con el soborno, obviamente con la corrupción política, obviamente con los delitos fiscales, obviamente con el financiamiento ilegal de partidos políticos y de campañas, obviamente con tráfico de influencias, obviamente con corrupción privada, todos estos otros delitos que están asociados a los delitos originales forman esta gran maquinaria criminal que termina en los grandes circuitos financieros internacionales. Y aquí está muy nítidamente explicado esto que es paradójico y terrible a la vez. Los países como México, como Nigeria, como otros países con menos desarrollo institucional, con menos rigores judiciales, son los países donde se genera
el dinero criminal a partir de la trata, de la extorsión, de los secuestros, del narcotráfico, de los veintitantos delitos. Y luego viene esta maquinaria descrita magistralmente por Buscaglia, se van introduciendo en los circuitos financieros no de uno, no de dos, sino pueden ser de decenas de países, hasta llegar a los grandes circuitos financieros de los países con más rigores institucionales, con mejores sistemas de justicia, a donde van y a donde terminan por llegar los dineros criminales. Cuando leo esto, recuerdo un libro también famoso y clásico, aquel de Suiza, Lava Más Blanco, que se hacía una gran crítica a un país que es un país perfecto para nociones internacionales como es Suiza. Y bueno, al final toda esta maquinaria y el dinero criminal busca los circuitos de mayor certidumbre jurídica, judicial e institucional. Así de paradójico y así de jodido para los países que ponemos los muertos y que ponemos la sangre y que ponemos la mayor actividad criminal, que termina precisamente ahí. El libro nos ofrece datos duros que son tremendamente ilustrativos del tamaño de este monstruo. Solo suelto alguno, con ganas de que ustedes lean el libro, porque esta presentación, han de saber, es para que compren el libro y lo lean. Así que solo les daremos algunas perlitas para que se animen y para que Enrique Calderón sea muy feliz esta noche. Solo por dar un dato, se estima que 21 millones de personas en el mundo, que es una barbaridad, 21 millones de personas en el mundo a las cuales hay que imaginar, ponerle rostro, ponerles nombre, ponerles biografía. 21 millones de personas en el mundo viven condiciones de trata, viven como esclavos en las granjas, en la industria esclavizadora de construcción, en obviamente la explotación sexual y en las modalidades que se presentan en diferentes países del mundo con esta actividad de la trata, que es uno de estos delitos, crímenes terribles. Hay todos los delitos, los crímenes de esta magnitud son terribles, pero hay algunos que son especialmente terribles porque se trata de la apropiación física y de la libertad de las personas en este caso. 21 millones de personas en condición de trata en el mundo, lo cual genera la friolera, según el propio libro, de 150 mil millones de dólares anuales en el mundo. ¿Cuánto cruza por ahí? ¿Cuánta actividad criminal cruza ahí? ¿Cuánta corrupción cruza por ahí que permite en el mundo que 21 millones de personas se encuentren en esta condición? Edgardo Buscaglia dedica estas páginas a analizar, a desmenuzar los distintos procesos a través de los cuales se esconden los orígenes de este dinero sucio y de aquello que es producto del crimen, la violencia, el daño físico, el daño emocional, el daño patrimonial que sufren millones de personas en el planeta. Aquí se pueden entender las rutas, modus operandi, caminos y retruécanos por los que van pasando estos miles de millones de dólares todos los días, a todas horas. Aquí se ve cómo vía los fraudes fiscales, el financiamiento de los partidos, como decíamos, sobornos, tráficos de influencia, la corrupción política, sin cuya actuación lo demás sería imposible, que ese es el gran tema. La indisoluble relación entre corrupción política, lavado de dinero y crimen organizado está claramente expuesta. Se construye de esta manera la explicación, con muchos datos, sobre los caminos para ir lavando el dinero criminal en este entramado que, como digo, se puede traducir en millones de historias. De la muchacha esclavizada sexualmente, al corrupto que permite que esto ocurra, al banco que recibe el dinero, al edificio que se construye con dinero criminal, a la campaña de políticos que se financia, a los medios que se callan, a una sociedad muda que no hace valer sus derechos, son todas estas zonas por donde está dirigiendo su mensaje este libro. Aquí están, paso a paso, el tipo de cosas que están indisolublemente ligadas, como mencioné. El retrato de cuerpo entero de lo que aquí llaman el arte de la delincuencia organizada internacional.
se describen y se analizan los reportes, que es muy interesante porque se habla aquí de casos paradigmáticos, de casos específicos que se conocen internacionalmente, la zambullida que se da a buscarla sobre asuntos que son conocidos internacionalmente y que permite encontrar estos elementos para hablar de un problema enorme y sistémico. Se describen aquí con estos reportes casos de lavado de dinero y vemos asuntos que nos acercan a cuestiones que noticiosamente han sido conocidas en los últimos años. No se salvan muchos, o no se salva casi nadie, porque la explicación es general, pero digamos que no se salva ni el Vaticano, ni la Yakuza japonesa, desde luego, ni la 'Ndrangheta italiana, ni el cártel de Sinaloa, bueno, ni el Monexgate, ni Petrobras, que también está aquí retratado. Y con esto quisiera cerrar mi intervención, precisamente porque nos habla de un caso cercano, tratándose del asunto Monexgate, tratándose de cómo el tema de las financiaciones en las campañas políticas y lo que va ocurriendo en el camino y el tipo de cosas que van operando en el camino a la hora de establecer un gobierno, una autoridad, quien toma decisiones a nombre de los demás, qué sucede cuando se detecta, cuando se investiga, cuando se tienen indicios muy serios de que se estableció una estructura paralela al financiamiento en México para la campaña presidencial que llevó Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. ¿Y qué hacemos con esas cosas? ¿Y qué hacemos con la investigación periodística que pudimos hacer, periodistas que nos detuvimos en el asunto? La tarea periodística obligó al Congreso a crear una comisión investigadora del Monexgate, que bueno, ya no saben cómo cerrarla, porque más o menos andaban preguntando los legisladores que qué pasó con el Monexgate y acabaron finalmente mandándola a un cajón y al archivo muerto. Pero no está mal que a estas alturas del partido, 3 años después, más allá de la Casa Blanca, hemos visto asuntos que merecen una investigación independiente. Desde luego que esa es la gran tara judicial de México, investigaciones independientes de las autoridades a las que se debe investigar. Y el caso Monexgate, que está mencionado por Edgardo Buscalia junto con los otros casos que mencioné muy al vuelo, claro, porque me conviene, porque como yo participé de la investigación, pues por eso quería yo echarle más canela. No, porque es muy importante el tema del Monexgate. Es que lo del Vaticano está más o menos flojón. Déjenme leer esto para cerrar mi intervención esta noche con Edgardo Buscalia. Y bueno, pues leo esta parte. Estos dos casos, y ahora que está el asunto en Brasil que arde con el tema de Dilma al borde de un impeachment, Dilma Rousseff está en medio de una circunstancia sumamente delicada y grave. No sabemos con cuánta justicia o no, tratándose de una responsabilidad política, pero no sabemos si Dilma en directo participó o no de algo, pero en fin, eso ya Brasil lo tendrá que procesar. Y Brasil está con el cuerpo volteado por lo que está significando esta investigación, que está tocando los más altos niveles, no solo de la política brasileña, sino los más altos niveles de la estructura empresarial de este país. No digamos otros países que están haciendo investigaciones absolutamente sorprendentes, como el caso de Guatemala con Otto Pérez Molina. Acaban de abrir una investigación a un expresidente de El Salvador. La presidenta de Chile está bajo una muy cuestionada crítica, una muy, muy cuestionable circunstancia después de actividades de su hijo y de su nuera. En fin, en el mundo pasan cosas y México debería echarle un ojo al mundo en donde pasan cosas. Y por eso es tan importante la dedicatoria de Edgardo, que dice la prensa independiente, la sociedad mexicana, y ese es un mensaje principal de este libro. No solo es la lista de 20 cosas que hay que hacer para darle la vuelta o tratar de dar la vuelta al lavado de dinero y al crimen organizado, sino invitar, empujar, tocar las fibras a la sociedad, que debe ser partícipe, los controles
redes sociales son los elementos fundamentales para que el asunto pueda cambiar, porque puede cambiar y debe cambiar. Y Buscaglia pone el énfasis precisamente en este tema de los controles, no solo institucionales, sino por supuesto sociales, donde está incluida la tarea de la prensa y la comunicación. Estos dos casos, hablando de Monex y de Petrobras, Monex en México y Petrobras en Brasil, son representativos de la presunta existencia de este tipo de redes políticas envueltas en lavado de dinero. En ambos se denuncia que la corrupción de grupos políticos y empresariales tenía como fin predeterminar resultados electorales e incluía distintos tipos de fraudes, una situación frecuente en toda América Latina. La diferencia entre Monex y Petrobras es que en México las instituciones judiciales no han reaccionado adecuadamente y menos aún detenido actores políticos, mientras que en Brasil sí. Tanto es así que en julio de 2015, jueces federales brasileños emitieron sentencias contra los más altos ejecutivos de las empresas constructoras, hallados culpables de actos de corrupción, y la justicia se aprestaba a sentenciar a los políticos del más alto nivel que se beneficiaron de pagos ilegales como parte de esta misma corrupción privada y pública. El caso Monex, en México, investigado por periodistas, es la punta de un iceberg paradigmático en el denunciado uso de nuevos tipos de transacciones electrónicas en países con pocos controles para el financiamiento de campañas políticas. Sus redes involucrarían casos no solo en México, también en España y Estados Unidos. De acuerdo con investigaciones periodísticas, todo parece haber comenzado en una casa de bolsa, Monex, una de las instituciones financieras que utilizó en 2012 el PRI para obtener apoyos a favor de su candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, quien finalmente logró jurar el cargo. Vía monederos electrónicos se denuncia que el PRI logró comprar una cantidad indeterminada de votos a favor de Peña, principalmente entre la población más pobre y con menor educación del país. Gracias a la triangulación, también se denuncia que en la campaña de Peña Nieto se gastó 13 veces más del tope permitido por las leyes mexicanas para una campaña presidencial por un monto ilegal equivalente a alrededor de 280 millones de dólares. Y así sigue revisando y recuperando datos e informaciones relacionadas con esta, que es una parte reciente de nuestra historia y que nos retrata con gran claridad el tipo de cosas que pasan, pero sobre todo el tipo de cosas que no pasan en México. La información disponible a partir de investigaciones periodísticas del Monex Gate es tan fuerte que merece una investigación profunda para saber de qué tamaño fue eso que sí se pudo documentar, que fue la existencia de una red paralela de concentración de recursos multimillonarios indeterminados, de origen indeterminado, que se concentraron en cuentas de Monex y que se dispersaron en la campaña política del PRI para la presidencia de México. Esa es una historia que nos habla de la altísima tolerancia que hemos desarrollado como sociedad y como clase política, la clase política, frente a asuntos tan escandalosos como este y otros. Hasta aquí dejo mi comentario diciendo que la aportación de Buscaglia nuevamente es de alto nivel, nuevamente nos abre los ojos, nuevamente nos ofrece datos, información dura, revisión exhaustiva y sobre todo deja este mensaje final que es muy agradecible, que es decir, sí está francamente mal el panorama, pero hay que caminar las rutas de la solución, hay que explorar los caminos que aquí están enlistados en las específicas propuestas que hace Edgardo Buscaglia, pero sobre todas las cosas, además de ofrecer, como decimos en México, el remedio y el trapito, es ese llamado constante y consistente de Buscaglia a nosotros, a las ciudadanas y a los ciudadanos. Estamos aquí, dice Edgardo Buscaglia, pues yo creo que sí, aquí ya hay muchos de los ciudadanos a quienes estás buscando. Gracias por la invitación a estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Coincido totalmente contigo cuando dices que hay que echarle un ojo al mundo. Habría que ver qué dice nuestro secretario Virgilio en eso. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, le cedo la palabra al autor, Edgardo Buscaglia. Gracias, Edgardo. Gracias. Rara vez uno tiene la oportunidad de trabajar en un país, de los muchos países que he trabajado, y estar flanqueado a mi derecha y a mi izquierda por gigantes. Y eso es algo que normalmente no ocurre. Normalmente uno se encuentra que en los países donde trabajo, y estoy viniendo ahora de los Balcanes, donde, como ustedes saben, se está viviendo una de las grandes pesadillas de la humanidad, con el tsunami de refugiados de Siria. Dantesco el espectáculo, pero rara vez tengo la oportunidad de sentirme parte muy pequeña, un pie de página, de lo que comentan, de lo que escriben, del trabajo que hacen gigantes que después terminan escribiendo la historia de los países. Porque no tenga ninguna duda que en el caso mexicano, la historia de cómo salir de este infierno y la historia de la salida de este infierno no va a ser escrita por los enanos que ocupan las sillas de gobierno. La historia que van a leer las futuras generaciones va a ser escrita por personas que están a mi alrededor, Carmen Aristegui y Lidia Cacho. De eso no tengan la menor duda. Por lo tanto, más que un regalo de Navidad, es un regalo de la vida, es un regalo espiritual tenerlos a mi lado. Les agradezco muchísimo la presentación. No tengo mucho que agregar sobre el libro, porque la presentación ya cubrió el libro bastante bien, pero sí me gustaría referirme al hecho que, más allá de la presentación detalladísima de Carmen, de Lidia, la motivación para escribir esta obra se basó en parte, y esto es algo que les comento así entre nosotros para que no lo escuche nadie más, fue la desesperación intelectual para explicar que el lavado de dinero no es un tema de evasión tributaria, no es un tema de tráfico de drogas, no es un tema simplemente de contrabando y piratería. El lavado de dinero es la otra cara de la moneda de las 27.000 personas que han desaparecido en este país. Es la otra cara de la moneda de esas millones de personas que están sujetas a la compra-venta, la esclavitud, que ha estado investigando por años Lidia Cacho, gente valiente que se han jugado la vida escribiendo sobre estos temas por muchos años, han sido amenazadas por todo mafioso que camina en este país, y aún así continúan la lucha. México tiene héroes y heroínas, tiene héroes, están a nuestro lado. El gobierno federal no está compuesto todo por corruptos, no podés partir de esa base. Ustedes no podrían creer de que hay gente en el gobierno federal, ustedes saben de dónde están, arrinconados y amenazados e intentando servir a su patria. Y a esa gente hay que identificarla y hay que protegerla. Mire, les voy a contar algo que hace referencia a lo que Carmen justamente mencionaba. En Brasil hoy tú tienes el gran mega escándalo de corrupción Petrobras. Pero los fiscales y los jueces brasileiros están acusando y sentenciando secretarios de Estado, mega empresarios, están sentenciando y deteniendo a senadores. Y cuando esos fiscales salen a la calle, son héroes, son aclamados por su pueblo. Cuando el pueblo mexicano, la sociedad mexicana, comienza a proteger a esas pocas personas, mujeres y hombres, que van a intentar hacer esto en el gobierno federal, ahí vamos a empezar a ver el principio del fin de esta pesadilla. Y la historia la van a escribir estas dos personas que están a mi lado. No hay forma de separar a la desaparición de 27.000 personas en este país, a la compraventa de seres humanos, de la corrupción política que ha permitido a estos gobiernos llegar al poder. Es imposible separarlo. Y les estoy diciendo algo muy serio.
Les estoy diciendo que las autoridades que han llegado al país, al poder, han llegado a través de dinero sucio que sale de estos delitos gravísimos, crímenes de lesa humanidad. La muestra, el ejemplo doloroso de Ayotzinapa, conjuga esa corrupción política, conjuga esa delincuencia organizada, conjuga esos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, que fue lo que me impulsó desesperadamente a escribir esta obra, la cual hizo accesible la pluma mágica de este señor que está sentado acá a la derecha, Enrique Calderón. Y que aguantaba que le mandé pedazos de capítulos desde Líbano, desde Albania, desde todos esos rincones insólitos en donde a veces si no llegaba un pedazo nos quedábamos mirándonos los unos a los otros sin saber qué había pasado. Es meritorio el trabajo complejísimo para llegar a esta obra que nos comentaron Carmen y Lidia. Y fíjense que una obra de este tipo, por más que lleve el nombre de un servidor y el de Carlos Castresana como el prologuista, forma parte del trabajo de un complejo equipo de personas que lo hacen posible. La pluma mágica de Enrique, la visión editorial de Cristóbal Pera, el ex director editorial que me llamó hace unos años y me dice, ¿por qué no te pones a escribir libros que lo entienda todo el mundo? Y así comenzamos a escribir varios libros, con planificar libros con Random Penguin. El trabajo enorme que hizo posible que me puedan traer de Kosovo a México hace unos días, el equipo formado por Sandra Montoya, Jessica Muñoz, que se asegura que no me baje el nivel de azúcar de mi sangre y no me desmaye, que siempre anda con un plátano alrededor, el trabajo que hizo posible Marisol Orozco, el trabajo que hizo posible Mayra González desde la Ciudad de México, y todo el equipo que nos vino acompañando para que podamos estar junto a ustedes. Es complejo el trabajo, nunca es el trabajo de una sola persona, es un trabajo muy muy complejo. Lo que uno intenta con estas 20 propuestas es generar un efecto láser, o sea, que la sociedad civil tome algunas de esas propuestas, las considere y comience a empujar muy fuertemente a la mexicana, rodeando a los congresos pacíficamente, paralizando al sistema mafioso político que ha invadido este país y logrando que las reformas más importantes, por ejemplo, la reforma electoral que permita que las listas a las cuales ustedes están sujetos cuando van a votar no estén formadas por una mayoría de mafiosos colocados por la delincuencia organizada a través del financiamiento de campañas políticas con dinero sucio, al cual me refiero en este libro. Por lo tanto, esta obra pretende entrar a caminar de a poco, paso a paso, para rescatar a México, para que México forme parte de un proceso regional de liderazgo, a partir del cual, en una de las recomendaciones que menciono al final de la obra, surjan juzgados y fiscalías supranacionales por encima de las fiscalías mexicanas, al estilo europeo, Europol, en donde las fiscalías nacionales se vean forzadas a generar material probatorio para que estos delitos transnacionales organizados sean enfrentados por instituciones transnacionales organizadas, y no que estemos enfrentándonos a multinacionales del crimen del siglo XXI con instituciones de Estado del siglo XVIII, que es lo que está pasando ahora. Esto es algo fundamental como propuesta, y México tiene que encarar el liderazgo, llevar a Centroamérica y a los países de la región a ese nivel. Estoy viendo la luz al final del camino, no es que yo estoy hablando de lo mal que estamos. México va a salir, y repito, esa historia la van a escribir gigantes, y acá está. Felicidades a todas y a todos.